Muy buenos días, estimados concejales, directores, funcionarios que nos acompañan en esta sesión ordinaria, la número 106 del Honorable Consejo Municipal de la Ilustre Municipalidad Isla de Maipo, a nuestros queridos vecinos que se conectan también a la señal de transmisión, siendo las 9:51 minutos de este día miércoles 22 de mayo, vamos a dar en nombre de Dios y de la Patria por iniciada esta sesión. Primer orden, corresponde a nuestra secretaria municipal dar cuenta al Consejo de la correspondencia. Buenos días, María Inés. Muchas gracias, no tenemos correspondencia entonces. Bueno, el punto siguiente corresponde a este Consejo buscar la aprobación del acta sesión ordinaria número 71, fecha 6 de junio del año 2023. Don Jorge Alfaro, buenos días, tiene la palabra. Muy buenos días a este Consejo, a los funcionarios que están presentes. Saludar también a cada uno de nuestros vecinos y vecinas, instarlo a la precaución y a la prudencia en estos días de lluvia al conducir, sobre todo aquellos que podrían correr riesgo de ser mojados, como los peatones. Saludarlos también a cada uno de ellos y las personas que se suman a este consejo y sobre todo los que lo ven en las distintas horas del día. Dicho esto, apruebo el acta 71 del 6 de junio del 2023. Verónica Vargas, buenos días. Muy buenos días, alcalde. Bueno, saludar a todos los presentes, saludar a los funcionarios, saludar con mucho cariño a nuestros vecinos y vecinas, enviarle un cariñoso saludo a Daniela González, ya que hoy no se encuentra presente. Dicho esto, apruebo el acta sesión ordinaria número 71 con fecha 6 de junio 2023. Muchas gracias. Muy buenos días, igual que quienes me antecedieron, saludar por supuesto a los vecinos y vecinas que nos están viendo, ojalá la mayoría acostaditos o calentitos en su casa, está un poquito fría la lluvia. Invitarlos obviamente a quedarse en su casa si no tiene algo tan importante, para evitar también los resfríos que están tan fuertes, y obviamente mojarse. Saludar a los funcionarios municipales, aquellos que están en la calle, por supuesto, con estos fríos y además con humedad. No tengo reparos y apruebo el acta ordinaria número 71 del 6 de junio del 2023. Muchas gracias, doña Daniela, aprovechamos de saludarla, que se ausenta hoy día por razones personales, un abrazo. Don Hernán Leiva tiene la palabra, muy buenos días. Buenos días, alcalde, buenos días a los funcionarios que nos acompañan, y como dice Valeria, también los que hoy día van a estar en terreno trabajando con esta lluvia que va a ser fuerte. A todos los vecinos que lo pasen este temporal lo mejor posible, bien abrigaditos en su casa y que eviten salir. Es lo mejor. Dicho esto, apruebo el acta de Consejo Ordinario número 71 del 8 de junio del 2023. Muchas gracias, don Cristian Allende, muy buenos días. Buenos días, saludar a todos los presentes en este consejo, a nuestros vecinos y vecinas que a través de las diferentes plataformas sociales y digitales también se conectan, informan, y respecto a el acta, no tengo reparos, apruebo. Apruebo. Lo mismo buscamos en el punto siguiente respecto al acta de sesión ordinaria número 74, fecha 4 de julio del año 2023. Don Jorge. Apruebo. Verónica. No tengo reparo y apruebo la sesión ordinaria 74, fecha 4 de julio 2023. Valeria. Me abstengo porque en esa fecha yo no estaba presente en el consejo. Ok. Don Hernán. Apruebo acta 74 del 4 de julio del 2023. Ok. Don Cristian. Apruebo. Apruebo. Punto número 4, la misma situación respecto al acta de sesión extraordinaria
número 31, fecha 23 de abril del año 2024. Don Jorge. Apruebo. Verónica. Apruebo. Valeria. Apruebo. Don Hernán. Apruebo, alcalde. Don Cristian. Apruebo. Apruebo. Punto número 5, aprobación acta sesión extraordinaria número 32, fecha 30 de abril del año 2024. Don Jorge. Apruebo. Doña Vero. Apruebo. Doña Valeria. Apruebo. Don Hernán. Apruebo acta extraordinaria número 32, alcalde, del 30 de abril del 2024. Perfecto, don Cristian. Apruebo. Apruebo. Ok. Habiendo aprobado las actas de esta tabla, corresponde pasar al punto número 6 rápidamente, donde se busca también la aprobación del honorable respecto a una adjudicación de licitación por suministro de artículos de ferretería y de identificado en la misma tabla al proponente EM-COSPA, RUT individualizado en la tabla, por un periodo de 24 meses o hasta que se agoten los recursos, y con el siguiente listado de precios unitarios en adjunto. Para aquello y para la exposición nos acompaña nuestro director de SECPLA, don Pablo Moreno, y también acompaña nuestra directora de GEMAO, doña María Ignacia Allendez. ¿Quién toma la palabra? Para la exposición yo, para las preguntas. Perfecto. Tiene la palabra don Pablo, muy buenos días. A todos. Vamos a esperar a... Bueno, venimos a presentar la licitación pública suministro de artículos de ferretería ID 3813-12-LP24. Esta licitación cuenta con la siguiente documentación. Esperamos un poco a que se pueda... Bueno, primero, el decreto exento número 748, de fecha 15 de abril del 2024, que autoriza el procedimiento de licitación pública, que aprueba las bases especiales, bases técnicas, los formatos y el cronograma. Después, el decreto exento 862, de fecha 30 de abril del 2024, que modifica el cronograma de licitación. Después, el decreto 894, de fecha 3 de mayo del 2024, que aprueba respuestas y aclaraciones. Luego, tenemos la acta de apertura técnica de la licitación pública de fecha 9 de mayo del 2024 y la acta de apertura económica de la licitación pública de fecha 9 de mayo del 2024. ¿No podemos avanzar? No. La diapositiva número 3. Ahí sí. Ya. En la apertura de la oferta se recibieron 5 ofertas. La número 1 de la comercializadora y distribuidora Bulnes, 78 SPA. Número 2. Del proponente EMCOSPA, la tercera Yolanda Purísima Díaz Araya, Ferretería Vega Junior, la cuarta Herramientas Integrales Limitada y la quinta Ingeniería Maitenes SPA. De las 5 ofertas, hubieron 2 ofertas, que es la de comercializadora y distribuidora Bulnes y la de Ingeniería Maitenes, que no cumplen con su oferta, ya que tuvieron que ser rechazadas porque la boleta de garantía no cumplía con el plazo mínimo de la seriedad de la oferta.
Lo que establece el artículo 11.1, letra A, dice que serán rechazadas todas las ofertas que incluyan garantías por seriedad de la oferta que no cumplan con la vigencia y otros requisitos exigidos en las bases. Por ende, no cumplen. Tuvimos que dejar afuera estas dos ofertas. La pauta de evaluación. Oferta económica, 55%. Tiempo de entrega, 20%. Experiencia, 20%. Cumplimiento en la presentación de la oferta, un 5%. De las tres ofertas que íbamos a evaluar, la oferta mínima era del proponente EMCO-SPA con 101.197.869 pesos, obteniendo un 55%. Yolanda Purísima Díaz Araya, con 152.906.000 pesos, obtiene 36.4%. Herramientas integrales limitada, con 210.307.000 pesos, obtiene el 26.47%. Tiempo de entrega. El proponente EMCO, SPA, con un día hábil de entrega, obtiene el puntaje máximo, que son 20 puntos. Yolanda Purísima Díaz Araya y Herramientas Integrales LTDA ofrecen dos días hábiles, obteniendo 10 puntos. La experiencia. Dentro de la experiencia se consideraban dos factores, que estaba la cantidad de contrato y la experiencia en año. El proponente EMCO-SPA presenta 5 contratos, obteniendo 10 puntos. Yolanda Purísima Díaz Araya presenta 4 contratos, obteniendo 10 puntos. Y Herramientas Integrales presenta 2 contratos, obteniendo 3 puntos. En los años, el proponente EMCO-SPA presenta experiencia de menos de un año, obteniendo 0 puntos. Yolanda Purísima Díaz Araya presenta 9 años de experiencia, obteniendo 10 puntos. Y las Herramientas Integrales presentan 4 años, obteniendo 10 puntos. Como resumen, EMCO-SPA obtiene 10 puntos, Yolanda Purísima Díaz Araya obtiene 20 puntos y Herramientas Integrales Limitada obtiene 13 puntos. En el cumplimiento de la presentación de ofertas, las tres empresas obtienen los 5 puntos totales. Como resumen de la evaluación, EMCO-SPA obtiene 90 puntos totales, Yolanda Araya Purísima Díaz Araya obtiene 71,4 puntos totales y Herramientas Integrales Limitada obtiene 54,47 puntos totales. En conclusión, en atención a la evaluación efectuada, esta comisión viene a proponer al señor alcalde la adjudicación de la licitación pública denominada suministro de artículos de ferretería con ley 3813-12-LP24 al proponente EMCO-SPA por un periodo de 24 meses o hasta que se agoten los recursos con el siguiente listado de precios unitarios. Y aquí en la presentación juntamos el listado completo de los precios unitarios que también está en el informe de evaluación. Muchas gracias, don Pablo. ¿Consultas respecto a la exposición o algún tema que se haya adjuntado en el correo? Valeria. Muchas gracias, por supuesto, darle la bienvenida a los funcionarios. María Ignacia, espero que esté mejor. Y si no es así, puede irse a su casa. Hay que cuidarse, ya le dije. No hay cemento para monumentos. Tengo una duda. Finalmente, ¿cuánto es el valor que tenemos después de rasquetear y rasquetear recursos en algunas cuentas de 71? ¿Cuánto es el valor final de la licitación? Bueno,
Tenemos un presupuesto disponible al día 22 de mayo del 2024 de 60.180.000 pesos, 655 pesos, perdón. Eso es correspondiente al periodo 2024. ¿Ya? ¿Y esta licitación es por...? Tiene un presupuesto referencial para el periodo 2024 y 2025 de... 136 millones de pesos. ¿O hasta que se acabe? Hasta que se agoten los recursos, correcto. ¿Cuánto es el presupuesto que tiene? ¿O el 22? ¿Se lo entrego? Sí. Tenemos los certificados para hacerlo. Ya. Ir entregando. Por favor. ¿Pueden dar? ¿Y alcalde, perdón? ¿Alcalde necesita una COVID? ¿Estos ítems quedaron sin recursos? Con esta licitación, claro. Aunque son destinadas a compras de ferretería y... Ya, pero juntaron y sacaron de cada una de estas cuentas. Correcto. Para hacer los 60 millones, correcto, ¿cierto? Pero tenemos disponible 136. Para los dos años. Ya. Con presupuesto, de hecho en las bases está establecido que para el periodo 2024 había un presupuesto referencial de 67 millones. Pero como son cuentas que van asociadas, por ejemplo, la que tuvo mayor variación fue la de las conexiones intradomiciliarias, que son trabajos que no pueden parar. Entonces, en el fondo, cuando iniciamos la licitación teníamos un monto. Sí, no, transcurrido sí, el tiempo. Sí, entiendo que hay un gasto, por lo tanto va bajando. Correcto. Va bajando lo que yo tengo en el presupuesto. Correcto. ¿Es cierto? ¿Y debiéramos suplementar lo que nos va a faltar para los 136 millones que tenemos destinado? De acuerdo a las bases, eso debería estar cargado al 2025, porque para ejecución 2024 nosotros teníamos un presupuesto referencial de 67, que eran los CDP con los que empezamos la licitación 2024. Y para el próximo año debería ser la diferencia, pero que está establecida... Perdón, tenemos solo hasta 60 millones y fracción para el 2024. Ya, solo para gastar ahora. Hasta correcto, el primero de enero del 2025, que empieza el nuevo, con el otro presupuesto y lo que debiera... Correcto. Lo que debiera... otra consulta. ¿Estos artículos, para qué van a ser usados? Ahí puede. A ver, aquí hay una unidad técnica que es la de GEMAO, pero quienes son las otras... La dirección de obra para las conexiones intradomiciliarias, también esta vivienda a través de ECO y las compras que hace la DAF. Todas fueron centralizadas en esta licitación de la ferretería como contrato de suministro municipales. Ya, por lo tanto, aquellas personas que están, por ejemplo, esperando o porque ya fue alguien a ver que tiene que arreglar algo en su casa, esos materiales van a ser para eso, ¿no? Sí. Están los zinc, el clavo, que el fieltro, el cemento. Hay un listado de 687 precios. Ya. Que incluye todas estas unidades. Sí, ustedes que, obviamente, que cuando el Estado compra, en este caso el Estado chico que el municipio, siempre el precio es mucho mayor de lo que uno va, ciudadano, a comprar una puerta. Siempre te ponen, ¿cierto?, un precio mayor. ¿Cuánto tiempo crees que esta plata nos puede alcanzar? Exactamente para el año los 60 millones, más lo que presupuestamos para el año 2025, 24 meses. Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta respecto a este ítem, don Cristian? Bueno, saludar a María Ignacia, a Pablo. Solo preguntar dos cosas. ¿Cómo se estaba comprando de hoy día, previo a la licitación, estos tres años anteriores? En el caso de la dirección de obra y las conexiones intradomiciliarias, para fin de año se les hizo una licitación. Para los otros, por ejemplo, en Degemao, se hacía una compra ágil al mes por ítem. ¿Ya? De esa forma se... Y eso más o menos, por ejemplo, la licitación que usted habla, ¿de cuánto dinero abarcaba?
La licitación del año pasado, la que recuerdo yo de la conexión intradomiciliaria, se tenía un presupuesto referencial de 6 millones y fracción y salió por 4. Ya. ¿Y eso abarcó para las conexiones intradomiciliarias del sector? Para todo lo que quedaba en el Talamare, el portal, sí, todo lo que iba quedando ahí. Ya. Como para los últimos 3 meses del año. Ahora, dentro de este listado, que es bien extenso, siempre hay cosas que quedan en el tintero. ¿Qué pasa si se necesitan clavos, sí, o tornillos o algo que no está, alguna herramienta que no está en este listado? ¿Cómo se suple? ¿Cómo se...? Sí. Tenemos por un lado que la licitación tiene considerado un aumento del 30%. Y lo más importante, cuando falta una partida... hay un artículo especial y está definido así como una partida extraordinaria. Es decir, es toda aquella partida que uno no contrató al inicio, pero le sirve para el cumplimiento del objetivo. Aquí no se puede transar cualquier partida. Tiene que ser, por ejemplo, un clavo de 5, que a lo mejor no estaba considerado ahí. Y eso nos sirve para lograr el objetivo de la licitación. No se trata de que yo pueda comprar un lápiz por aquí. Son solamente artículos, en este caso, de ferretería, pero eso está cubierto considerando que muchas veces el mercado va cambiando, ¿no es cierto? Y las ampolletas ya no son las mismas, el clavo no es el mismo, a lo mejor sale un cemento más especial y que no sirve más. Para eso está la partida extraordinaria, que es una partida que uno transa con el contratista, es decir, sabe que yo necesito este clavo al 5, ¿cuánto me cobra el kilo? X. No, que está muy caro, bueno, bajémonos, se conversa. Ya. Y se establece el precio y la partida se decreta, un decreto alcaldicio. ¿De dónde es esta empresa? ¿De dónde está de empresa? La Cisterna, si no lo... ¿Está en los antecedentes, sí, esa información? Ya. Okay. No. Ya, pero de la Cisterna sería. Y ellos van a cumplir en este caso el día de hábil de entrega. Es lo que ofrecen en su oferta. Es lo que ofrecen en su oferta, un día hábil de... ¿Te lo reviso? No, pero sí, lo buscamos, sí. Quisiera saber si era de aquí de la zona o de... Sí, yo lo busqué. Ya, pero ahí durante el consejo se puede responder. ¿Lo busco usted? Muchas gracias. Jorge. Buenos días, Pablo, nuevamente. A quienes le acompañan también, yo tengo una duda respecto a el decreto alcaldicio que estaba en las bases, en el portal y que ustedes también mandaron. Ahí hay una 3-4... certificado de disponibilidad presupuestaria, que no es el que nos acaban de entregar. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿No debiese haber estado este certificado subido en los antecedentes que o estaban en el portal o que se nos enviaron a nosotros previo al consejo? Claro, es lo que explicaba en un comienzo, que cuando iniciamos la licitación, esos certificados son del 14 de mayo. Iniciamos con un presupuesto referencial de 67 millones para el 2024. Pero pasa que durante el periodo de licitación igual hay cosas que, por ejemplo, las conexiones intradomiciliarias tuvieron que hacer porque la cuadrilla no puede parar los trabajos. Entonces, por eso se incurrió en un gasto y al día de hoy el presupuesto ya no es el mismo del 14 de marzo porque hubo un gasto. Entonces ahora hay que adjudicarlo en el fondo por el certificado de disponibilidad presupuestaria que les presentamos ahora, que es a fecha del día de hoy. ¿Cuál es la variación en montos, sí, entre haber hecho el certificado el jueves en la tarde y haberlo hecho hoy día o ayer o el lunes? Desde que se inició la licitación, el proceso, obviamente todas las unidades tuvimos que efectuar nuestras compras. Empezamos con 67 millones de pesos en conjunto, DAF, DIDECO, DOM y DGMAO. Y hoy día, considerando todas las compras que hemos hecho a través de DGMAO, a través de la dirección de obra, nos tenemos un presupuesto de 60 millones. Y eso es lo que se adjudica. No, yo pregunté cuál es la diferencia o la variación en los montos entre
lo que se podría haber tenido el viernes a lo que se podría haber tenido hoy día. ¿Por qué? Porque este certificado tendría que haber sido enviado en la citación del Consejo, no entregado ahora en la sesión. Finalmente se va a adjudicar con fecha posterior al Consejo. Hoy día, digamos, hacemos el decreto de adjudicación y no nos vale el CDP, el último que podamos sacar. Eso nos va a dar a nosotros la consistencia de la licitación y el monto finalmente que se va a adjudicar. Gracias, María Ignacia. Gracias, María Ignacia. Verónica Hernán, ¿alguna consulta? Ok. Sí. Yo tengo la pregunta porque efectivamente se ha hecho una costumbre acá en este consejo entregar los documentos y los papeles que certifican este tipo de gastos el mismo día, fuera de plazo. Aquí nosotros tenemos, si mal no me equivoco, 48 horas hábiles antes de para recibir información. Cosa que no fue. Por ende, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Porque nosotros debemos votar con los antecedentes a la vista y no 5 minutos antes de poder votar. Es la pregunta que le dejo a esta mesa. Sí, está bien, concejal. Usted tiene, por supuesto, las herramientas que estime pertinentes en cuanto a las reclamaciones. El que rige es este certificado, porque este es el que nos da el marco presupuestario para poder adjudicar. Si se hizo un ajuste es precisamente para poder ser precisos con la información. Si no se pudo adjuntar antes es porque los equipos estaban trabajando para poder llegar a este resultado. Aquí no hay ánimo de ocultar información, independiente de que usted pueda reclamar si es que en el fondo no le parecen suficientes los antecedentes que tiene para poder votar, ¿ya? Lo mismo a don Jorge. Este es el que rige, como cualquier instrumento público, el último que se emite es el que está vigente. Valeria. Sí, alcalde, yo puedo entender que los funcionarios están trabajando en tratar de buscar desde todas las partidas, ¿cierto?, los recursos para poder tener las lucas para esta licitación. Yo puedo entender aquello, pero, y usted lo dice, nosotros tenemos los espacios para reclamación, que no son estos, claramente, ha quedado en evidencia durante estos casi 4 años, que no son estos los espacios, sino que son a través de la Contraloría, ya y que además también la Contraloría se toma sus tiempos. Pero yo creo que, como decía Cristian, esto debió haber llegado, y no es que uno no quiera obviamente apoyar la licitación, porque creemos que es súper necesario. Hay gente que está esperando meses y meses para que le arreglen sus techos o le hagan sus conexiones. Yo creo que la disponibilidad del Consejo está en, obviamente, votar a favor esta licitación, pero entendiendo también que hay plazos legales, y yo me imagino que Pablo lo sabe perfectamente, y María Ignacia, por supuesto, también lo sabe perfectamente. Entonces, es como hasta contradictorio el tema de repente de la transparencia, cuando aquí no se da esa transparencia, cuando lo que nosotros tratamos de hacer es votar obviamente informados siempre y cada una de las cosas, y pocas veces hemos rechazado algunas licitaciones, y muchas veces hasta yo creo que nos hemos saltado un poco la ley, ya tratando de entender que aquí los actos tienen que seguir o los municipios tienen que seguir funcionando, pero de verdad que ya es agotador, porque esto debió haber llegado para que nosotros también hubiésemos tenido el tiempo de mirar el BEP, ya cuánto se ha gastado en esos ítems, si es que quedaba plata o no quedaba plata. Entonces es complejo, sobre todo además si cambian desde el jueves hasta esta fecha, por supuesto que es complicado. Don Jorge. Sí, yo quiero ser reiterativo en el tema, porque yo veo, si bien aquí se habla de intencionalidad de entregar los instrumentos, yo veo intencionalidad en no entregar la información en el plazo que corresponda, más cuando el día 18 de mayo a las 6 de la tarde se pregunta por esto.
por correo, y yo no sé si por burla, porque no lo vio, el administrador contesta dos días después otra pregunta que se le había hecho en relación a los correos respecto a la citación del consejo, y omite la información de decir no lo vamos a enviar, estamos, porque si eso hubiese sido así, esta discusión ni siquiera ya se hubiese dado, si se hubiese puesto en el correo. Tal como se pone, ah, oh, sí, me equivoqué, la citación del consejo es miércoles, no martes, cuando se le había preguntado anteriormente también por el certificado de disponibilidad presupuestaria, pues uno podría decir, ah, ya entiende que quizás están haciendo algunas correcciones, lo van a mandar el lunes, el martes, lo van a entregar en el consejo, pero se hace caso omiso a la pregunta que se hace, mismo caso omiso que se hace ahora cuando lo estamos preguntando, por ende, me hace ruido porque es una situación reiterativa el no entregar los documentos en el tiempo que corresponda. Disculpe, alcalde. Además, este certificado lo firma la señorita Edith Leal y dice directora de Administración y Finanzas. En suplencia. Ah, perdón, acá es que no, perdón. ¿Sí? No vi la S, perdón. Ya. Lo mismo, usted puede argumentar eso en su votación, don Jorge, es válido, es legítimo, las reclamaciones también siempre están disponibles. Reitero el trabajo que hemos realizado para poder llegar hoy día con estos antecedentes. Si se hizo un ajuste es precisamente por temas de transparencia, de poder saber cuántos son los recursos que realmente contamos, independiente de lo que pueda suceder con el presupuesto en el futuro. ¿Eh? Por supuesto que eso es un trabajo de varias direcciones, sin perjuicio de que también hay materiales que se solicitan a través de SENAPRED, producto de las emergencias. Ya hemos levantado dos informes alfa, estamos a la espera de que lleguen varios materiales que están contemplados ahí, así que tenemos de todas maneras cómo cubrir las emergencias y necesitamos también salir en ayuda de estos vecinos, ¿cierto?, que algunos ya llevan esperando por estos materiales. De todas maneras, reitero, pueden ser argumentos válidos en su discusión, en su votación. ¿Ya? Sí, por favor. ¿Cuánto fue el monto inicial de los certificados que se subió a la plataforma? 67. Ese fue el monto inicial que se subió. Pero ¿y por qué las empresas postulan por 101, 150? ¿Estarían en este caso fuera de presupuesto? No es por las bases. Sí. Por ejemplo, tú haces ¿lo le explica a usted? Bueno, yo. como se trata de un contrato de suministro, son 687 valores que se solicita cotizar. La mejor forma de evaluación, ¿no es cierto?, en la parte de oferta económica es hacerle un listado de un presupuesto ideal, en donde uno toma todas las partidas, ¿no es cierto?, le pone una cantidad ideal y ellos le ponen el valor. Entonces ellos están pensando en que, por ejemplo, yo voy a comprar 50 sacos de cemento. De esa forma se constituyen los 101, los 210, los 124 que ofertaron. Es para efectos solamente de, ¿cómo se llama?, de la oferta económica para poder evaluarla. Se les señala que es un presupuesto referencial, que puede ser más de eso o puede ser menos también. Ya, pero este certificado también debería venir con los datos y los montos del próximo año. No se puede emitir un CDP más que hasta el 31 de diciembre. Acá hemos tenido CDP con 2 y hasta 3 años, como por ejemplo lo de la basura. No, se comprometieron los montos para los 3 años. El CDP no se compromete más que por el año. Cuando uno habla de 2 o 3 años, compromete futuro presupuesto. Pero sí, el CDP, cierto, es el del año, porque no podemos comprometer más que eso. En el caso de los contratos de suministro o en el caso de la basura, que son 5 años, uno reserva el presupuesto. ¿Ah? Cuando uno lo construye, yo sé que para el próximo año la basura tengo que cargarle 12 meses por 100 millones de pesos aproximadamente. Sé que, lo mismo que con esto. ¿Ya? No sé si responde a su pregunta. No quedé claro. Entendiendo que son los comprometidos con la empresa que se va a adjudicar 101 y es que la empresa y tenemos ofertan. 60. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Un presupuesto ideal y sacamos la cuenta para 2 años.
se le preguntó a la dirección de obra de acá, ¿cuánto gastas tú en 2 años? Ah, 50 sacos de cemento, yo 50 por otro lado, ¿no es cierto? María José en Dideco, los zinc, el clavo, ¿no es cierto? Y todo eso. Y se hizo un presupuesto ideal y con eso la empresa sabe más o menos cuánto uno puede llegar a contratar. Y esos son los valores que ellos ofertan ahí. Que no tiene que ver con lo que yo adjudico. Vuelvo a señalar que son solamente referenciales para poder hacer el cálculo de la oferta económica. Muy bien. Pasemos a la discusión, por favor. Don Jorge tiene la palabra. Bueno. ¿Cómo ha sido la tónica en esta administración? Habiendo dado las oportunidades correspondientes, las preguntas previamente, las conversaciones de pasillo con usted, alcalde, con el administrador, de prever este tipo de situaciones, yo no he podido analizar en estos 10 minutos que llevamos de discusión, porque me han entregado recién un certificado de disponibilidad presupuestaria. A mi criterio no está el conocimiento, no está la información clara, por ende yo voy a rechazar este punto en tabla y además voy a hacer una presentación a la Contraloría debido a lo reiterativo de la situación de falta en las entregas de la información que requería para sesionar en este Consejo. Me parece muy bien su argumento, don Jorge. Doña Verónica. Gracias, alcalde. Bueno, primero agradecer a Pablo Moreno en realidad por la disposición que tuvo, que ha tenido en realidad de poder habernos, en lo personal, yo me he comunicado con él con respecto a este punto, ya para tener mayor información, y justamente lo que estamos planteando era lo que también habíamos conversado, y más allá de eso, en realidad yo sigo pensando en los vecinos, ya que son los primeros beneficiarios de que se pueda aprobar esta adjudicación, ya que obviamente muchos de ellos llevan esperando un par de, no sé si meses, semanas, ya para poder mejorar su calidad de vida, ya sea con algunos materiales que les van a llegar, con algunas conexiones intradomiciliarias. Así es que yo la verdad que apruebo esta adjudicación de licitación de suministro de artículos de ferretería. Muy bien. Doña Valeria. Yo esperando, por supuesto, que los vecinos también puedan entender, ¿ya? Y entendiéndolos a ellos también en la desesperación que tienen de contar rápidamente con las reparaciones de su vivienda y la entrega a lo mejor de ciertos materiales para tener, obviamente, una vivienda en mejores condiciones o la conexión al alcantarillado. Quiero también que me entiendan. Ya que si yo voto esto a favor, también estoy incumpliendo ya para aquello que ellos me votaron y para lo que me eligieron. Yo no puedo votar una licitación cuando el certificado de disponibilidad presupuestaria me llega recién hoy día a minutos de que parta el consejo o minutos que parta el tema de votación, la licitación. Ya, porque además lo que nos entregaron el día jueves está mal, no corresponde a lo que nos entregan hoy día, así que con ese argumento yo rechazo esta licitación, esperando también los vecinos puedan entender que cumplo con mi rol y cumplo con la legalidad. Don Hernán, tiene la palabra, sí. Sí, comprendo las situaciones. Pero no es primera vez que el municipio nos entrega a última hora también documentación que es inherente al beneficio de los vecinos, esencialmente como en este caso. Uno queda como entre la espada y la pared, o sea, le ayudo a los vecinos, pero también encuentro razón a mis colegas concejales que han argumentado eficazmente lo que ellos pensaban. Por lo tanto, esta vez yo me opongo, alcalde. Rechazo. Perfecto, don Cristian. Gracias. Ya mis colegas o la mayoría de mis colegas han entregado sus pareceres, sus comentarios respecto a esta sucesiva y constante actitud de entregar los documentos a última hora. Se habla muchas veces de transparencia, de honestidad, pero
las palabras también deben ir de la mano con hechos. Acá nos entregan 5 minutos antes de iniciar el consejo el documento, no hemos tenido la opción de poder revisarlo, de poder compararlo con el balance de ejecución presupuestaria que el martes pasado nos hicieron entrega, por ende ustedes debieran haber tenido clarita la información, más que nosotros incluso. No sé por qué tanto la demora después de el correo que envió Valeria el 18 de mayo. Nos entregan esto a 5 minutos antes de empezar. Esta gestión municipal, que no se nos olvide, inició su trabajo el 28 de junio del 2021. Estamos a 3 años de haber iniciado y a 6-7 meses antes de terminar el periodo hacen esta licitación. De verdad que podría esa premura, aquí en los antecedentes lo vemos, que en un mes se logró licitar, entre el 15 de abril y el 15 de mayo estaban listos los datos, por ende no era algo de tanto tiempo, sino que era solamente ponerle un poquito más de cariño. Yo voy a rechazar esta licitación, no por los montos, sino que solamente por la falta de información en los plazos. Esperamos que venga en un nuevo consejo con todos los datos actualizados y que obviamente podamos debatir con los argumentos y con los datos proporcionados por ustedes, pero que no sean a última hora, sino que sean en los plazos legales que nos confiere la ley. Rechazo. Muy bien. Bueno, yo voy a argumentar mi voto, espero que tampoco lo interrumpan. He dejado hablar a todos, exponer sus aprehensiones. Primero, para hacer una denuncia en Contraloría, tenemos que también poner en este antecedente que aquí está la respuesta física de que se cumple con lo requerido para poder adjudicar. Hay 3 meses de trabajo, vamos a volver a insistir, por supuesto, los argumentos pueden ser válidos, pero hay que tener ojo cuando se hacen las denuncias, no hay que excederse en esas herramientas, ¿eh? Porque acá nos denuncian una vez por semana y yo sé que para algunos también es negocio político hacer parecer como que todo aquí se hace mal. Yo respaldo a mis equipos, respaldo el trabajo de 3 meses para presentar esta licitación. Si hubo una diferencia, aquí se está cumpliendo con lo que la ley señala, que es el certificado de disponibilidad presupuestaria. Hubo un ajuste que está reflejado aquí de 7 millones de pesos, un ajuste totalmente legible y tangible, pero con el derecho que nos otorga también la normativa de poder volver a insistir, ya que nuestros vecinos necesitan estas ayudas y se trabajó en 3 meses para poder presentar esto ante Consejo, respetando, por supuesto, todos los demás argumentos, obviamente que apruebo, que no es suficiente para adjudicar, y le pido por favor dejar en acta a nuestra secretaria municipal el tema de la denuncia que señala el señor Alfaro, porque para tener o para ejercer la denuncia hay que tener las pruebas, y esas son las que estamos presentando físicamente el día de hoy. Apruebo. Alcalde. Que la señorita María Inés también deje en acta que por favor nos entregaron 5 minutos antes los documentos del Consejo también, Municipal. Creo que lo deje en acta también, que si bien es cierto llegan un año después, pero igual puede servir. Gracias. Ya, queda rechazada esta licitación. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, María Ignacia. Vamos a volver a insistir. Quedan en libertad de acción. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos acompaña nuestro director comunal de salud, don Juan Vivanco, para poder pasar al punto siguiente, en donde se busca aprobar el convenio sobre programa de mantenimiento de infraestructura
establecimientos de atención primaria año 2024 en el Servicio de Salud Metropolitano Occidente con la Municipalidad de Isla de Maipo. Don Juan, tiene la palabra. Muy buenos días, bienvenido a este consejo. Buenos días, alcalde y consejo en pleno. Hoy traemos un nuevo convenio, en la cual este convenio tiene que ver con mantenimiento e infraestructura para los establecimientos de atención primaria de salud, ¿ya? Y también en algunos aspectos puede incluir equipamiento. Por tanto, es para mantenimiento de infraestructura y también para la adquisición de equipamiento. Este convenio consta con un monto de 34 millones de pesos, el cual será ingresado en una sola cuota, ¿ya? Posterior, obviamente, a la firma del convenio por el señor alcalde. Y el objetivo tiene principalmente dos objetivos. Primero es la adquisición de una cámara retinal que aproximadamente va a tener un costo de 24 millones de pesos, ¿ya? El cual obviamente se tendrá que licitar, y 10 millones de pesos para mejora de baños y sala de espera en los establecimientos de atención primaria, en los cuales en conjunto con la corporación se ha estado evaluando de hacer uso de estos 10 millones, principalmente en el CEFAM de Isla Maipo, que es donde ahí tenemos un poco más de falencia desde el punto de vista de infraestructura. ¿Ya? El objetivo del programa es apoyar al establecimiento de salud en el cumplimiento de la exigencia de la autorización sanitaria y acreditación relativa a los recursos físicos, y además contribuir con el mejoramiento y confort de los espacios comunes utilizados por los usuarios de establecimientos de salud. Primeramente quisiera entregar alguna información con respecto a lo que es adquirir una cámara retinal. ¿Ya? La cámara retinal sirve para realizar exámenes de fondo de ojo, especialmente a los pacientes diabéticos e hipertensos. ¿Ya? En la actualidad, en Isla Maipo estamos realizando el fondo de ojo con oftalmoscopio, ¿ya? De mano, y la cual también, para poder hacerlo, el médico tiene que hacer colocar unas gotitas en el ojo para hacer una dilatación pupilar, ¿ya? Y los pacientes obviamente se van con dilatación pupilar para su casa, el cual tienen algunas molestias, sobre todo por el tema de la luz, aquellos fondos de ojos que hacemos en el verano sobre todo, en la cual hay mayor luz solar. A los que van manejando puede costarles devolverse a su domicilio manejando, ¿ya? Y la diferencia con esta cámara retinal, primeramente que una cámara retinal de última generación, ¿ya? Que puede entregar obviamente una mayor cantidad, entrega fotografías de la retina, a diferencia de la visión que hace el médico cuando evalúa la retina. No sé si me explico bien. ¿Ya? En la actualidad el médico ve, como decía, a través de una lupa, la retina. La diferencia de esta cámara retinal es que va a tomar una fotografía de la retina y nos va a poder hacer un mejor diagnóstico del estado de la retina del paciente. ¿Ya? Y sin tener que usar la dilatación pupilar. Por lo tanto, el paciente va a hacerse el examen y no se le va a administrar ninguna gotita en el ojo para que se produzca la dilatación pupilar, sino que este equipo no lo requiere. ¿Ya? Y así vamos a poder cumplir de una mejor manera el GES de fondo de ojo, que está para todos los pacientes diabéticos, a los cuales hay que tomarle el examen una vez al año por lo menos. ¿Ya? Y se va a adquirir. Esta es una cámara retinal móvil. ¿Ya? No es, hay unas cámaras retinales que son fijas, es decir, que están en un box y no se pueden sacar de ahí, ¿ya? Por la forma que tiene, pero tienen un costo superior a los 40 millones. ¿Ya? Los recursos otorgados por el Ministerio de Salud a través del Servicio Occidente son estos 24 millones de pesos para esta cámara retinal móvil, lo que significa que nosotros vamos a poder realizar los exámenes en todos los establecimientos. No me acuerdo si sirve para glaucoma esto, secretario, pero lo voy a averiguar, ¿ya? Y, como decía, lo van a poder utilizar, lo vamos a poder trasladar a donde se requiera para tomar los exámenes, ¿ya? Porque tenemos hipertenso y diabético en todos los sectores, obviamente, se controlan en sus sectores, y la idea del modelo de salud familiar con énfasis en lo promocional, en lo de prevención y en lo comunitario, lleva a dar atención en lo más cercano al domicilio del paciente, ¿ya? Y por eso que
el fondo de ojo, este examen lo vamos a poder realizar en los establecimientos más cercanos a los pacientes. Con respecto a los 10 millones de pesos que hay para la mejora de baños y salas de espera, como estaba diciendo, se van a utilizar principalmente en el CEFAM de Isla de Maipo, ¿ya? Debido a que también los años anteriores, los montos otorgados por este convenio han sido utilizados en La Islita, en San Antonio de Altagua, en la Posta Las Mercedes y Gasitúa principalmente. Eso es, señor alcalde y consejo, el convenio. Muy agradecido, don Juan. ¿Consultas? Por favor. Sí, bueno, hace una semana atrás yo me hice un examen de este tipo en el San Juan de Dios. Ya, y por un problema que tengo de mácula. De la mácula. Que está justamente en la parte de la retina atrás. El examen lo hace una persona muy técnica, me di cuenta. Acá, ¿quién va a hacer? ¿Hay oftalmólogo que lo va a hacer o un técnico especialista en este examen, en la toma de examen? Este examen, para el uso de este equipo, solamente lo puede hacer un oftalmólogo o un tecnólogo médico con especialización en óptica. Exacto. Y nosotros vamos a contratar. No, tenemos que contratar, ya hemos hablado algunos tecnólogos médicos, para poder ellos comenzar, esperamos en el mes de junio o julio, ya porque hay que hacer la licitación, en julio ya estar realizando los exámenes de fondo de ojo con este equipamiento. Alrededor se requieren entre 22 y 25 horas semanales de profesional para realizar los 2.400 fondos de ojo, porque esos son los pacientes que tenemos bajo control en diabetes. Me parece, sí, y son súper importantes. O sea, a mí me tiene un leve desprendimiento de una membrana, me dijo la, por eso yo entiendo que es un especialista que tiene que verlo. Y es súper importante, porque te ve, yo creo que el glaucoma también lo detecta con este examen. Ahora la gota no es una, son tres gotas que te ponen de frasco diferente. Sí. Y me advierten de que durante una hora no voy a poder ver, pues se ve nublado. Pero es una hora, después se pasa, rapidito. Y sí, hasta la hora yo ya me iba caminando ya. Pero bueno, es un adelanto importante como conclusión y un avance importante para la comuna también en este tipo de diagnóstico, porque son bien especializados y indudable que la población se va a sentir muy beneficiada con este tema, con este programa. ¿Cuándo estaría ya efectivo si se compra el aparato, se contrata el técnico? ¿Cuánto tiempo más faltaría para que se adecuara este sistema? O sea, nuestra proyección es que antes del 10 de julio aproximadamente ya estemos tomando los exámenes. Ya tengamos el equipo lo podemos tener, ya podemos comenzar con la licitación, ya, producto que ya tenemos el convenio, y así poder tenerlo lo antes posible. Ya tenemos cotizaciones de equipo y una cosa sumamente importante con respecto al caso que usted refiere personal, es que cuando se desprende la retina ya después no se vuelve a pegar la retina. Y obviamente es uno de los factores principales de ceguera en nuestro país, es el desprendimiento de retina en los pacientes diabéticos. Sí, lo mío no es retina, es mácula. Y lo tengo como 8 años ya, así que no es problema. Pero sí es importante, porque tú expresaste que era móvil también. ¿Va a estar por diferentes sectores o solamente radicado en la isla? No, va a estar, a lo menos va a estar en el CEFAM de La Isla y en el CEFAM La Islita, ya, ¿ya? Con una agenda para los pacientes diabéticos. Y lo segundo es, ¿se ha considerado de repente hacer alguna reparación en La Islita, en el consultorio de La Islita? Porque yo lo expresé al alcalde hace tiempo atrás, que hay un ventilador que está empotrado en el patio donde se estacionan los vehículos. Hay un espacio cuadrado grande donde hay dos ventiladores, pero esos ventiladores están súper peligrosos, están como a 15 centímetros de la superficie. Entonces puede pasar un niño de repente y meter un palo ahí, porque el ventilador está actuando todo el día, meter un palo y lo va a destrozar. Pues. Y esos son ventiladores y no extractores de aire, que es lo que se necesitaría para mantener la temperatura más adecuada dentro del espacio. Creo yo no soy ingeniero ni técnico en el tema, pero me parece que lo ideal sería un extractor de aire. Podemos solicitar el informe al equipo de mantenimiento de la corporación para ver por qué quedaron esos ventiladores ahí. Ahí está la cámara de la piscina, de las piscinas de las aguas. ¿Ya? Por lo cual ahí podemos pedirle a infraestructura el informe por qué están esos
esos ventiladores y ahí también está, sabemos que se puso un perímetro pequeño. Está muy bajito, pero, y con rejilla, por supuesto, para que salga el aire, pero cualquier niño puede meter un fierro, un palo ahí y le va a quedar la crema, o sea, al niño. Prefiero que se destruya el ventilador, se puede reparar, pero el niño puede caer, no sé, pues, hay peligro. Y lo otro es, en la situación de arreglar algo en la escalera que va a que el funcionario vaya a limpiar el segundo piso los vidrios. Ya hay una escalera que está muy baja. Y cualquier niño, también los niños son niños, un niño de 8 o 10 años se va a subir ahí y va a tratar de hacerse chistoso arriba del tema. Entonces habría que subir esa escalera y que se pueda bajar en el momento oportuno en que la van a ocupar, que se va a necesitar. Ya. Pero está peligrosa. Lo vamos a conversar con la empresa que limpia los vidrios. Ya tenemos una empresa externa de que hace el aseo para que tenga los cuidados correspondientes. Claro, yo lo mencioné y se subió la escalera un poco más, se amarró, pero está amarrada como un metro y medio más o menos, que igual es alcanzable para cualquier persona. Los niños siempre. Claro, niños. Hacen los las cosas. Jóvenes son jóvenes, se trata de ser gracioso y se subir arriba. Sí. Sácame la foto. Eso, gracias. Muchas gracias, doña Vero. Muy buenos días, don Juan. Buenos días. Quisiera consultarle con respecto a... Usted menciona el tema, bueno, está acá en punto, el tema de la infraestructura. Ya refiere a Consultorio Central, el Maitén, Gasitúa, ¿o no? Me refería al Consultorio Central, Cefamil de Maipo. ¿Son los consultorios centrales? Sí. O sea, obviamente, si hay alguna necesidad, sobre todo ahora que estamos... con este año con lluvia y que se requiera algún otro requerimiento, se pueden utilizar los recursos. No es exclusivo del Cefam de Maipo, sino que la corporación pueda utilizar los recursos. Ah, perfecto. Ya. Y precisamente para su inquietud, Gasitúa depende de Isla Centro. Sí. Por ende, ahí está don Jorge Condesa, encargado de canalizar las solicitudes de la posta y también del consultorio. Por eso hacía la consulta, porque hay necesidades, ciertas necesidades... en los diferentes, en las diferentes postas y en los consultorios. Sí. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Ok. Don Jorge tiene la palabra en la discusión. Sí, felicito a don Juan por el trabajo. Sé también ahí que desde el Centro de Salud, ambos, hay varias iniciativas que han estado levantando con ustedes, así que felicito también el trabajo. Gracias. Y por supuesto que apruebo este punto en tabla. Doña Vero. Bueno, todo lo que vaya en beneficio de nuestros usuarios en general del servicio público siempre va a ser bien recibido, así que se siga trabajando y avanzando y siempre pensando en nuestros vecinos y vecinas. Así que apruebo esta adjudicación de... Apruebo el convenio sobre el programa de mantenimiento de la infraestructura de establecimientos de nuestra comunidad de Maipo. Gracias, Vero. Doña Valeria. Saludar, por supuesto, a Juanito, junto con ello también a todo su personal, que ha estado con harto trabajo debido a la vacunación. Así que un cariñoso saludo para ellos también. Apruebo el convenio de mantenimiento de infraestructura de establecimiento de atención primaria año 2024. Don Hernán. Apruebo, alcalde, este proyecto de mantenimiento de infraestructura de establecimiento de atención primaria de año 2024. El convenio lo apruebo. Don Cristian. Saludando a Juan Vivanco y a todo el equipo de salud, apruebo también este convenio. Y esperando que esta adquisición de la cámara retinal pueda también ser puesta en marcha lo antes posible, porque hay muchos vecinos y vecinas de la comuna que se pueden ver beneficiados con este tipo de intervención o de análisis en nuestros consultorios. Así que apruebo. Agradeciendo a don Juan, también al Servicio de Salud Occidente, el trabajo de nuestros funcionarios de salud en este periodo también intenso de enfermedades respiratorias, de alta demanda en urgencias. Felicitarlos también. Porque hemos cumplido con las 100 horas de morbilidad, a pesar de que ha habido alta demanda, que han fallado algunos turnos, se ha cumplido todos los días con esa meta y eso es una hazaña importante. No muchos la valoran, pero yo sí me doy cuenta de que están al 100% todo el personal de las distintas postas, consultorios, SECOF, haciendo el máximo esfuerzo posible por atender a nuestros vecinos. Me saluda, por favor, a los funcionarios. Apruebo.
tomar el receso o hacemos lo incidente al tiro? Ok. Gracias, María Inés, muy amable. Hoy estuvimos en San Luis de Capelana con nuestro operativo de limpieza. Me parece muy bien porque hace tiempo que estábamos pidiendo que los cortaran las ramas porque tapa mucho la luz. Se agradece al municipio desde ya por haber atendido la solicitud de los vecinos porque la delincuencia como está hoy, la oscuridad en la noche en esta cuadra, y se agradece. Hay más iluminación, se ve más ordenado. Y a la escuelita también se ve mucho más bonita. Queremos agradecer la gestión de la municipalidad por haber acogido esta solicitud. El barrio se ve más limpio, se ve más ordenado y se nota la preocupación y que el alcalde escucha a los vecinos de del sector. Hoy se ha llevado el cuarto operativo de limpieza barrial que nos ha solicitado nuestro alcalde Juan Pablo Lade y que involucra estar trabajando constantemente con la comunidad para poder hacer retiro de los elementos que los vecinos van acumulando en sus casas, poda de los árboles, limpieza del espacio público y trabajar arduamente también con las comunidades aledañas. Hoy tuvimos la posibilidad también de trabajar con niños del Jardín Infantil República Italia para hacer algunos cambios de especies arbóreas que se encontraban con daño, y sin duda que ha sido una jornada importante de limpieza, de ornamentación, y que los vecinos valoran y está dentro de nuestro compromiso con la población San Luis de Capelana. Hola, soy Eugenia Morales, les invito a conocer mi emprendimiento Jardín Paraíso del Maipo, que estamos ubicados acá en Olea, Villita Arriba. Les invito a todos a conocer lo que yo hago y lo que yo trabajo y produzco. Todos sean bienvenidos. Comenzamos con esto por una necesidad de tener tiempo para pasar más tiempo en la casa con mi familia, con mis hijos y todo. Pero nosotros tuvimos un problema grave, tuvimos una pérdida total de casa y todo en el 2011, y nos asesoraron, fueron a vernos. Yo no tenía idea que existían todas estas ayudas, y nos dieron ayuda, y acá estamos ahora, que hemos avanzado mucho gracias a muchos proyectos. Tenemos Capital Semilla, tenemos de Cercotec, tenemos de INDAP, hemos sido unos bendecidos y agradecidos. Les comento, este emprendimiento lleva más de 30 años. Empecé con muy poquito, con todo muy pocos conocimientos también, que con los años he ido adquiriendo. Tengo capacitaciones varias, me han enseñado cómo reproducir, cómo salir adelante, cómo tener las herramientas suficientes para lograr una buena planta, una buena producción
y hacer de esto un paraíso. Nosotros acá tenemos de todo, frutales, las hortalizas, somos agroecológicos, tampoco usamos pesticidas, tratamos de ser lo más natural posible de todos. Acá tenemos hierbas medicinales, tenemos frutales y también tenemos nuestra propia huerta que nosotros consumimos. Sí, no todo es venta, también hay que consumir y tratamos de ser lo más amigable posible con el medio ambiente. Hemos tenido mucha capacitación, mucha ayuda y hemos ido viendo que hay muchas ventanas que no tenía idea que existían. Nuestro emprendimiento está con todo en regla, tenemos todo a través, se ha ido haciendo legalmente todo y acá estamos avanzando. Yo, del primer este que me dieron, que fueron 500.000 pesos, que fue un capital semilla que me gané hace mucho tiempo, ahora he logrado muchas cosas. Ese capital justo fue en el tiempo que fue diciembre, que la gente más compra, nos va mejor. Y yo, ese pequeño aporte, que para mí fue enorme, yo tuve más de 1,5 millones de ganancias. Pero eso había que seguir invirtiéndolo y seguir haciendo cosas. Después tuvimos curso para turismo, ahora yo recibo gente, vienen abuelitos, puede también, si hay un colegio o niños que quieran venir a vernos para irnos asesorando. En eso hemos ido avanzando y creciendo. Ahora tengo frutos, tengo plantas, tengo baños también que nos han ido sirviendo montones. Entonces podemos recibirlo a todos aquí con los brazos abiertos. Les comento, nos pueden seguir por Facebook e Instagram como Jardín Paraíso del Maipo. Nuestro teléfono es 985-051-209 y nuestra dirección es Olea 4900, Villita Arriba. Este es mi emprendimiento, espero que les haya gustado. Este es el primer capítulo de Emprende Más. ¡Los esperamos! Cientos de vecinos que utilizan la ciclovía en el tramo Balmaceda-Isla Centro. Se trata de la instalación de 97 luminarias desde el fondo El Gomero y hasta el ingreso de Villa Nevada. Sería bueno que continuara la iluminación para acá porque este pedazo es bastante oscuro. De repente usted viene, sobre todo en la tarde, ya cuando después de la hora de trabajo hay gente que sale a hacer deporte, a trotar, y de repente sale a trotar, anda sin luz, anda sin nada, usted lo viene a verlo encima casi. Entonces, súper importante que siga la iluminación para acá. Incluso los ciclistas, los peatones, todos, a los automovilísticos, ya tienen más iluminación para ver al peatón. Pues. Este es un muy lindo proyecto que tiene que ver con 97 luminarias. Vamos a tener una alternativa visual, una mejor visual para los vehículos, bicicletas y automóviles que transiten por ese lugar hacia la islita y de la islita hacia Isla de Maipo. Es un proyecto carísimo,
pero que en definitiva es lo que nosotros buscamos como administración, mejorar la sensación de seguridad. De noche van a poder transitar mucho más seguros. No esperaba menos de él, se notó el tiro, el cambio que sitúa, todos los cambios que han habido acá, los cambios que hemos tenido, Gasitúa y le demás por todo, no, bien todo. No tengo nada que decir, muy buena gestión de Juan Pablo Lava y todo su equipo de trabajo. A mí me gustó demasiado y me alegro que haya un proyecto más bueno con la plaza que se va a hacer allá abajo, en la salida 9, me alegro mucho porque así se hace la convivencia más sana. Todo lo que ha avanzado el alcalde, estoy agradecido de él porque él es muy de piel, el alcalde lo recibe con ganas. Está hermosa la isla de Maipo, ha hermoseado mucho la isla, muchos avances. Y agradezco mucho todo lo que ha hecho por la isla. Están muy hermosos los proyectos, lo que está pasando. Ojalá que siempre sea así, pues, bonito, hermoso. Y el alcalde también, muy agradecido de él y todo eso, de lo que está haciendo por nuestro rete de Gasitú acá, porque hace harto tiempo que no hacían esto. Porque el año pasado vino a hacer la cuenta pública y nos ofreció bastantes cosas y por lo que yo veo, él cumplió muchas cosas. Y sobre todo a nosotros para San Antonio, ahora nos ofreció bastantes cosas que son muy positivas. Buena, yo soy de la población, destaco la Plaza Nueva, que lo hace falta para los niños, sobre todo los juegos, para que estén los niños bien. De un principio estuvo bonita, pero después ya se puso fea. Gente que tiene leña afuera. No, estuvo súper bonita. Así como la mostró el alcalde, súper buena. Buena, buena, buenísima. Se llama Villorrio porque está en una población. Y nos hacía mucha falta porque acá nosotros no tenemos plaza. Así que estamos muy contentas. Ojalá que se haga luego realidad. Para nosotros que vivimos en la población, los va a ser muy beneficioso, para los niños sobre todo.
aporte que las organizaciones tienen para rendir y ya llevan varias semanas diciendo que se transferirán los recursos y no pasa nada. Quiero saber qué pasa, cuándo efectivamente se van a transferir estos recursos y cuándo nuestras organizaciones van a poder hacer uso de este beneficio que se ganaron. Cuarto, existe un desprendimiento de calle en Elías Contreras con el Parronal, justo en la esquina, y que está al bajar un acceso entre la vereda y la calle, lo que hace que cuando las personas bajan la vereda, se puedan tropezar, incluso algunos vecinos han tenido lesiones, se solicitó esto hace más de un año y los vecinos insisten que se pueda reparar pronto o en este caso se le dé autorización a un vecino para que él pueda reparar la situación porque se ha repetido los accidentes y las caídas que han tenido sobre todo algunos autos mayores en el sector. Como quinto, en la esquina de Michelle Bachelet con Ramón Jiménez, vecinos solicitan alguna barrera, algún tema que proteja, ya que varias veces los vehículos han pasado de largo o quedan arriba de la vereda o simplemente chocan el portón de la casa que está en esa esquina. Así es que piden ver la posibilidad de ver alguna barrera. Y por último, en el Maitén 258 existen unas ramas que están entrando a la casa por el techo. El vecino hizo la solicitud hace más de un año. Yo ya está muy peligrosa y con riesgo de daño en su vivienda y se solicita que pueda ir, cortar o tratar de hacer las gestiones para poder achicar, por decirlo de alguna forma, esta rama y que coincidentemente ocurre una situación similar en la misma calle en Maitén, pero en el 656 ambas situaciones ya han sido levantadas y que no se han podido llegar a puerto. Remito copia por escrito vía correo electrónico por oficina de parte de los incidentes de esta sesión. Muchas gracias. Gracias, don Jorge. A ver. Con respecto al emplazamiento del señor jurídico, él se refirió en detalle el consejo pasado respecto a esa solicitud. Él no es quien presenta ese tipo de requerimiento, es otro abogado el que lo hace, él hace seguimiento. Por supuesto que si hubiera que aplicar alguna sanción o alguna... Alcalde, disculpe que lo interrumpa, el oficio dice que estoy hablando. Hace sí. Potestad del... No es otro abogado. Sí, pero le estoy explicando en base a su incidente. Podemos pedirle al señor Daniel que en términos jurídicos se pueda referir a este incidente, por favor, solamente en términos jurídicos, ¿ya? Para poder continuar con los demás. Por favor, tome la palabra, don Daniel. Sí, alcalde, efectivamente. Se presentó y la Corte rechazó el reclamo. Y ahora se están juntando los antecedentes para que el concejal quede conforme. Para y, poder informarle al concejal. Exacto. Perfecto. Que quede claro que aquí el jurídico hizo uso de las herramientas que la ley le permite, igual como usted, señor concejal. Así que no hay ninguna irregularidad en ese proceso. Si presentó algo fuera de plazo, nosotros somos los que asumimos esa situación y sin perjuicio de lo anterior, como le dice el señor abogado, se le van a entregar los antecedentes que usted solicitó porque tenemos que dar cumplimiento a las resoluciones. ¿Ya? Con respecto al segundo incidente, a ver, me parece que al señor que hace la funa en la municipalidad, a la municipalidad y al funcionario, primero el funcionario que lo abordó lo trató con bastante decencia. Me alegro que haya sido así, no puede ser de otra manera. Se le explicaron también las razones y los motivos por los cuales se le estaba requiriendo. Por lo menos yo en lo personal no recibí solicitudes del artista. Acá hay un departamento de patentes que ustedes mismos han alabado en muchas ocasiones, que siempre tiene la mejor disponibilidad para poder orientar a los contribuyentes respecto de cómo se hacen los procesos o cómo se puede autorizar el uso del bien nacional de uso público. Me parece que instar a funar al municipio por hacer cumplir lo que es correcto no debe venir de parte de una autoridad. Sigo manteniendo el comentario que hice, lo hice con toda responsabilidad. Por supuesto que no me voy a desdecir de mis palabras. Todos tenemos que actuar con probidad. Y en relación a eso, nosotros recibimos a Islita TV. Yo los recibí personalmente por el asunto del pasacalle. Estuvimos con un abogado presente en la reunión. Fue una reunión bastante amena, en donde se les dieron las excusas del caso, se les explicó y también se quedó a disposición de cualquier material que ellos solicitaran para poder resarcir en parte lo que sucedió con ese pasacalle.
Independiente que la respuesta que dio el funcionario que usted alude, ¿cierto?, no es la satisfactoria y es la que generó el conflicto. No hemos descartado que eso pueda conllevar alguna sanción, lo vamos a revisar jurídicamente también, y como corresponde dar respuesta a cualquier sede, ante cualquier sede, lo haremos si es que así corresponde. Pero tengo la tranquilidad de haberme reunido personalmente con ellos y abordar el tema del pasacalle. No se trata de minimizar las opiniones, se trata de que tenemos diferencias y cuando a los funcionarios de uno se les acusa de situaciones injustas, yo soy el primero en ir en su defensa y me parece que aquí el funcionario actuó correctamente. Abrimos las puertas y le pedimos también a la Corporación Cultural que se comunicara con el joven para orientarlo y para poder facilitarle cualquier espacio que él requiera para poder publicitar su material. Jamás se le ha descartado en futuros eventos. Esperamos poder contar con su talento, lo encontramos una persona muy talentosa y creo que en esta gestión municipal se le ha dado bastante escenario y preponderancia a los artistas locales. Eso no quiere decir que todos hayan tenido protagonismo, hay muchos artistas locales buenos y talentosos y hemos trabajado desde el Departamento de Comunicación y Cultura para generar los espacios y nuevos eventos para que ellos tengan la debida vitrina. Así se ha hecho y tenemos la convicción de que, si bien no van a estar siempre todos contentos, cada vez más le hemos dado protagonismo al artista local. Con respecto a la situación de Elías Contreras, Michelle Bachelet y el Maitén en ambas direcciones, vamos a pedirle a nuestra DGMAO que pueda, después de estas emergencias, ya que tenemos a todos los equipos desplegados las 24 horas atendiendo diversas situaciones, puedan visitar esas direcciones y ver cómo podemos con los vecinos buscar acuerdos en conjunto de reparaciones, ¿ya? Siempre se hace con la mejor voluntad, obviamente algunas cosas demoran más que otras. Eso. Muchas gracias, don Jorge. Doña Verónica. Gracias, alcalde. Bueno, para comenzar con algunos incidentes que tengo. Primero, yo creo que todos en realidad tenemos que hacer como un llamado a la precaución, ya a la familia, a los estudiantes, a los conductores, a los peatones, que tengan mucha prudencia ya al manejar, de no dañar al peatón que de repente va caminando y hay pozones de agua. Y lo otro, bueno, también pedirle a las mamitas que las que están quizás como en sus casas y los niños están como con resfrío, que ojalá los pudieran dejar en las casitas, ya para ir evitando también más contagios de todas estas enfermedades virales que tenemos y que son muchas. Y que nuestros servicios a nivel país están colapsados. Por producto de no tan solo de la lluvia, sino que de los cambios de temperatura y todo eso. Lo otro, solicitar al alcalde que ojalá estén funcionando todas las calefacciones en los colegios para que también nuestros niños que están todo el día ahí puedan estar en un ambiente más cálido. Lo otro... tenemos varios lugares producto de la lluvia, que la lluvia por supuesto que es una bendición para nuestros campos, pero tenemos lugares que han sido como más afectados con el tema de la lluvia, que es el sector de la Puntilla. Ya ahí que estemos, sé que los equipos de emergencia han estado trabajando arduamente, ya, y hasta altas horas también de la noche para poder solucionar algunos temas ahí que tenemos de retención de agua, que ya no tiene la misma evacuación que tenía hace un par de años atrás. Ya, porque el terreno está más en alto, diga como al fondo, por lo tanto el agua se acumula ahí. Así que estar como al pendiente de eso. Y en general yo creo que hacer un llamado a todos nuestros vecinos, vecinas, que estemos al pendiente de nuestros vecinos en general, de por algunas dificultades, ya sea que alguien se está lloviendo, pero más allá de eso también hay personas que no la están pasando mal porque hay problemas de enfermedad, hay problemas económicos, y yo creo que todo esto nos vaya como ayudando también a que estemos pendientes y que podamos ser también muy solidarios con quienes más lo necesitan.
También, alcalde, con respecto al tema de las horas médicas en los consultorios, bueno, la lluvia dificulta un poco más el poder llegar de repente a la hora o a la hora que toman los usuarios en la mañana. Apoyar también ahí con móviles si fuera necesario para que la gente pueda llegar a sus horas de atención y no pierdan la atención. Ya, yo sé que también muchas personas acuden a este llamado, pero creo que es importante que los vecinos tengan esta información en que en caso de que no puedan tomar la locomoción y no sé, que se pueda también apoyar de esa forma también. Lo otro, alcalde, con respecto a salud, creo que es súper importante, lo venimos viendo desde hace mucho rato ya, han habido algunas mejoras, por supuesto que sí, pero bueno, el tema de las horas médicas no deja de ser un tema, porque la verdad que si bien hay personas que llaman a las 6 de la mañana, efectivamente algunos no alcanzan hora, pero también hay un tema que hay personas que sí alcanzan la hora, pero no la ocupan. Entonces ahí yo creo que hay que hacer un trabajo como muy, muy, muy de joyería, por decirlo, para ver si podemos, que esa hora no se pierda, a ver si podemos llamar de acuerdo al lugar de atención, al llamado siguiente que hizo alguien que quedó sin esa hora y que la pudieran ocupar y no se pierda ese recurso. Bueno, le preguntaba tenante cuando estaba Juanito acá, no lo quise interrumpir en su exposición, pero le preguntaba por la atención del SAPU, por la atención de los médicos, que sabemos que están colapsados todos los servicios, pero aún así se está cumpliendo con la atención, pero que era por la cantidad de médicos, ¿ya? Y él me informaba que en el Maitén han estado atendiendo hasta 3 médicos y también acá en Isla Centro, ya en la hora de del SAPU. Ahí creo que ahí tenemos como un tema en realidad, porque de repente igual la gente como que se molesta un poco porque, pucha, dice tengo que esperar no sé cuánto rato, pero también deja claro que la atención es por categorización. O sea, es como cuando yo voy a la urgencia de Talagante, o sea, si lamentablemente uno tiene que decirlo, porque yo creo que a la gran mayoría de nosotros que somos pertenecemos al sistema público, es como que si uno se va muriendo no te atienden, pero parte por el tema de la categorización y que obviamente la atención en nuestro servicio de acá de la comuna siempre van a ser más rápido que vayamos a Talagante, a no ser que seamos derivados a Talagante desde la urgencia de donde nos están atendiendo acá en la comuna. Así que ahí también como que tenemos que armarnos, no sé si un poquito de no sé si de paciencia, pero la verdad es que cuando uno llega a un servicio de urgencia, va por la urgencia y uno piensa que está más enfermo que el otro, pero resulta que hay alguien que de repente llega más delicado que uno mismo. Entonces, ir también un poquito manejando esa situación. Y lo otro, solicitarle al alcalde para todas estas lluvias que tenemos, que más allá de la atención que debe ser cálida y buena, es que podamos hacerle un cariñito, no sé, a los usuarios que están ahí esperando, no sé, como años atrás eso ocurría en el hospital de Talagante, en el hospital viejo, ya entregarle por último un vasito de leche, algo calientito, ya, porque la espera de repente igual es un poco eterna cuando estamos esperando que nos llamen para atenderlo. Eso, el otro incidente es, alcalde, que en la entrada del paradero 15 tenemos un acacio ya que está cortado y está solo sujeto a unos cables. Ya, entonces, ver la forma, no sé, yo creo que ahí habría que verlo quizás con CGE o el equipo de emergencia. Por último, ir a dar una vuelta y ver si se puede dar alguna solución por parte de este equipo de emergencia o si no coordinarlo con CGE. Y lo otro, preguntarle al alcalde si ha tenido alguna información o cómo va el tema de la farmacia comunitaria en el sector de la islita, el tema de la notaría. Y el recorrido que se puede hacer ahora que las lluvias siempre dejan
como a la vista de que tenemos ciertas falencias de repente, por ejemplo, el tema de los árboles, que no deja de ser un tema. Afortunadamente no hemos tenido vientos ya que puedan provocar mayores daños de árboles que verdad amenazan la vida de las personas. Y lo otro, como último incidente, alcalde, es con respecto al Club de Guasos. Ya ellos hacen las consultas de que en qué momento o qué pasa con el espacio que ellos tenían ahí para ocuparlo como su media luna, que en algún momento, bueno, la tuvieron como bien avanzada, pero después le fueron sacando los materiales, las maderas, y la verdad que ahora está ese lugar no en buenas condiciones y que obviamente está a un costado del humedal que tenemos ahí en Avenida Senador Jaime Guzmán, en Paradero 9. ¿Qué pasa con ese tema? Ellos esperan una respuesta y eso sería, alcalde, okay, mi incidente. Bueno, me sumo a sus recomendaciones, por supuesto, a los conductores, a los peatones también y transeúntes. Hay varios sectores que están húmedos y peligrosos. Este frente ya lleva más de 40 milímetros, se esperaban alrededor de 100. Puede que toda la jornada se mantenga lloviendo, después vamos a tener mucho frío. Nuestros equipos han estado trabajando, desplegados durante toda la emergencia. También hemos hecho recorridos preventivos. Le puedo detallar aquí, en parte, hasta ayer en la tarde, algunas de las emergencias que se están atendiendo. El tema de la puntilla es constante, ahí está un camión limpia fosa de manera permanente y los equipos ahí desplegados. Precipitaciones acumuladas 50 milímetros ayer hasta las 4 de la tarde. Se han revisado todos los cauces fluviales del río Maipo, en aumento con normalidad y sin riesgos de desborde, puntos anegados y trabajados con camiones, dos camiones extractores, el Maicillo, la Puntilla de Lonquén, el Álamo Guacho, el Maitén, 10 fosas sépticas atendidas con urgencia, acumulación de agua en vías públicas como Balmaceda y puntos como el Gomero, Vista Hermosa, Escuela Italia, caídas de árboles en Calle Izaga, en Plaza Armijo, caídas de poste, telecomunicaciones en Balmaceda, Altura Subsole, Cortés. También cortes de energía eléctrica en algunos sectores, Vista Hermosa, el más largo fue el de la Puntilla. Fueron en dos veces los equipos de CGE a poder ver la falla. Nosotros hicimos requerimiento ante la superintendencia también para poder apurar los tiempos de respuesta. Apoyo comunitario, 50 plásticos en ayuda de familia, problemas de goteras en techumbres, monitores también desplegados durante las 24 horas, despeje constante de rodados en sector El Escorial con apoyo a la Dirección de Vialidad. Estuvimos con maquinaria ahí presente. Cortes de agua potable rural también en el Maitén y San Luis de Caperana, normalizado también, atención de llamados a la central del 1518 durante toda la noche, mancomunado con los móviles, levantamiento de fichas alfa y fichas FIBE también, requerimientos de ayudas sociales por parte del gobierno. Eso es parte como de las situaciones que estamos desarrollando en este momento, ¿ya? El despliegue es máximo. Eso no quiere decir que no estemos disponibles para poder atender nuevas emergencias, eso se prioriza y nosotros hicimos un COGRIT el día de ayer con las diversas unidades, también estuvo carabineros y bomberos para poder coordinar las distintas atenciones. Con respecto a los temas de salud en general, se está cumpliendo con la meta de las 100 horas de morbilidad y se está solicitando la contratación como un esfuerzo adicional de un médico más, haciendo un esfuerzo para estos días también de lluvia. Está hecha la solicitud, todavía no hay destinatarios de la solicitud. Nosotros ya elevamos el tema, así que estamos a la espera de que algún médico pueda tomar ese cupo, porque en ese máximo esfuerzo obviamente podemos desplegar un poco más de recursos. Tratamos en ese sentido de que sean menos de 2 horas de espera. Lógicamente a veces el tema se extiende, pero también estamos conscientes, y nuestro personal de salud lo sabe, que en esta fecha y con este clima también se duplican las necesidades de atención por temas respiratorios sobre todo. Así que tratamos de darle también un poco de ánimo a nuestros funcionarios que están trabajando también a su máxima capacidad. Nuestro director comunal, como lo pueden ver, y los directores de los establecimientos están disponibles para poder recibir también a algunos
reclamos, quejas o sugerencias y ver si es que en el caso a caso los podemos abordar. También se dio la instrucción la semana pasada de poder hacer el sistema de pesquisa a través del encargado de informática de la corporación. A los tres llamados fallidos, nosotros intentamos ubicar a la persona. También tenemos que hacer un llamado a la conciencia, porque hay gente que toma las horas y no las ocupa, y eso finalmente también nos genera un desbarajuste, por decirlo, un desajuste. Tenemos que ser estrictamente responsables si tomamos una hora, de poder avisar a tiempo si no vamos a poder acudir, porque tenemos alta demanda y obviamente sabemos la congestión que hay en el sistema. Así que en ese sentido yo trato de compartirle la otra mirada respecto desde dentro del servicio. Eso en general en temas médicos. Con respecto a la farmacia comunitaria, hicimos la consulta a su requerimiento al IPS. El IPS respondió respecto a que se necesitan más metros cuadrados de los que tenemos disponibles. Nosotros tenemos un recinto provisorio para poder habilitar una especie de farmacia comunitaria en la islita. Lamentablemente no cumple con los metros cuadrados que exige el IPS, que está exigiendo una superficie superior, pero sí estamos trabajando con la corporación un plan B, un plan a lo mejor más flexible para poder hacer entrega de medicamentos en el sector de la islita y que no requiera tanta superficie. ¿Ya? Eso se está trabajando, es algo que hemos impulsado y que esperamos tener noticias muy pronto. Respecto a la notaría y conservador, estamos a la espera de la firma por parte del ministro. Ya está la terna, ya está el decreto, hemos pedido audiencia por lobby, esa audiencia ya está solicitada, en donde iremos a plantearle esta premura al ministro. Esperamos que nos reciba muy pronto, ya que solamente con ese trámite administrativo se haría el nombramiento del nuevo notario o notaria y conservador de la comuna de Isla de Maipo. Nosotros nos hemos puesto a disposición también de la Corte y del Ministerio para poder ayudarlos a ubicar un inmueble. Entendamos que esto es una inversión que tiene que hacer el notario que sea el adjudicado, ¿cierto? Por ende, nadie ha querido invertir, arrendar o comprar una propiedad hasta que no se haga el nombramiento. Eso no nos compete a nosotros, así que estamos a la espera de que nos reciban para que se pueda hacer en la firma, que es lo único que falta para el nombramiento. ¿Ya? Está todos los requisitos legales cumplidos ya, así que solamente estamos a la espera de ese trámite. Con respecto a los árboles y las situaciones que usted nos señala, por supuesto que vamos a tener los equipos desplegados. Apenas se pueda hacer una visita técnica, la vamos a ordenar. Aquí queda en acta lo que usted señala para poder requerir a la DGMAO y a la Unidad de Áreas Verdes poder hacer esas visitas y ver de qué forma podemos abordar esos requerimientos. Con respecto al tema de la medialuna, nos reunimos también con el Club de Guaso, con el equipo jurídico. Pedimos información respecto al terreno, un terreno que no es municipal, que ya se clarificó respecto a Bienes Nacionales dio su respuesta. Nosotros a través de la Dirección de Obras hicimos las consultas y en base a eso estamos trabajando para que ellos tengan certeza respecto a cómo funciona eso. Nosotros no podemos otorgar un comodato en terrenos que no son municipales, eso lo saben ellos. Así que esperamos que podamos avanzar en el trabajo con ellos. Hay otros mecanismos también para apoyarles. Y estamos en eso con nuestra dirección jurídica. ¿Ya? Muchas gracias. Doña Valeria. Muchas gracias. Tengo poquitos incidentes, pero por cierto, importantes. Solicito que desde Obras puedan ir a fiscalizar una construcción ya en calle Las Frutas. No tiene numeración, pero está frente al 3320. Una construcción que no se condice con las demás viviendas y con las demás ampliaciones que hacen sus vecinos con grandes esfuerzos. Es una mega construcción, así que solicito puedan ir a fiscalizar. Por información de los vecinos, ellos indican que es una persona extranjera la que está construyendo, ¿ya? Y de verdad que es muy llamativa la vivienda o lo que estén construyendo en ese lugar. Así que solicito puedan ir, por favor, a fiscalizar aquella construcción. Estuve mirando y analizando el BEP que se nos entregó, ¿ya? Y de lo poco que pude ver, alcalde, y por eso necesito que prontamente nos puedan citar a una comisión de presupuesto, porque hay ítems que están hasta el día de hoy, si uno hace
un balance hasta fin de año, están deficitarios, ¿ya? Y eso es complejo porque además están deficitarios en ítem donde la ley indica que no debieran estar deficitarios, que es con los servicios básicos y sueldos. Así que solicito prontamente una comisión, se cite a una comisión, ¿ya? Y poder revisar ítem por ítem el BEPTAM, además. Solicito también si pudieran revisar varios lomos de toro, ya que lo que producen hoy día, ya que están de orilla a orilla de calle, lo que producen es una situación de anegamiento en distintos lugares y se acumula obviamente la lluvia, y eso es súper complejo. Yo, por dar un ejemplo, ya el que está afuera en el que está en el Rosario, casi al lado de mi casa, nunca se había juntado tanta agua como se junta hoy día. Me da la impresión de que estoy en Venecia cuando uno llega a la casa, y es producto de esto mismo, que los lomos de toro están de esquina a esquina y no dejan que el agua escurra. Lo mismo también en el sector de la Islita, ya que también ocurre lo mismo. Así que a lo mejor solicitarle a la empresa que tenemos, o a lo mejor a Obras también, después que pasen las lluvias, por supuesto, para no exponerlos en hoy día, ya que están preocupados también de otras emergencias, poder revisar aquello. Eso. Y para terminar, preocupación ya por una denuncia de la productora de que realiza al municipio a través de Factory, una productora de la fiesta de la vendimia del año antes pasado, ya, y saber, porque ya tengo entendido que se entregó la sentencia, o se leyó la sentencia, saber de voz de ustedes, por supuesto, qué pasa con aquella sentencia. Muchas gracias. Ok, vamos a enviar una fiscalización en la medida de lo posible al domicilio que usted entrega respecto a la denuncia. Al frente, sí. Está todo anotado ahí como referencia para que la Dirección de Obras pueda ir a fiscalizar a la brevedad posible. Con respecto al punto número 2, hoy día emana un decreto para poder cerrar el último trámite administrativo y poder llamar a la Comisión de Finanzas. Don Luis tiene la respuesta también respecto a eso, para poder hacer el desglose de lo que usted necesita, ¿va? Se van a reconocer, por supuesto, nuevos ingresos, y es importante que esté el decreto, porque sin ese decreto nosotros no podemos ejecutar lo que necesitamos ejecutar. Hoy día sale ese decreto, ¿ya? Sí, alcalde, porque además yo recuerdo que en el presupuesto del año pasado, cuando lo analizábamos, los recursos del royalty quedaron en el fondo como municipal, por lo tanto hay que crear una cuenta y sacarlos de esa cuenta. Entonces, para ver todo ese tema. No hay problema, Valeria, así se va a hacer. Y con respecto a los lomos de toro, por supuesto, vamos a pedirle a nuestro adito que pueda chequear esas situaciones. Ya hemos recibido algunas denuncias, hay varias tuiciones y varias empresas que han intervenido en eso, Servio, Vialidad, también empresas que tienen que ver con nuestro suministro de tránsito. Así que vamos a revisar esa situación también en el Rosario, para ver si podemos, con nuestros equipos o con alguna garantía que haya vigente, exigir ese tipo de drenaje, o a lo mejor una situación que evacúe mejor las aguas lluvias o las que se acumulan, ¿no? El que está en el Rosario lo hizo la empresa constructora. Ya. O sea, eso es Absalón. Una mitigación. Okay. Entonces, a lo mejor pedirle a ellos que revisen aquello. Tener ese catastro, porque yo me imagino... Si no responden, lo haremos nosotros. Yo me imagino que la empresa...
que tenemos nosotros a través de tránsito, sabe perfectamente los que construyó. Pero como dice usted claramente, hay otros que son de otra tuición, sí, sí. Y a lo mejor exigir ahí, porque creo que Absalón sigue trabajando ahí. Entonces a lo mejor ver ese tema. Vamos a pedirle a la misma dirección de obras que pueda tomar contacto con ellos, a ver si es que nos pueden ayudar con esas reparaciones. Con respecto a la denuncia, no he tenido mayor información. Le voy a pedir a Jurídico que nos pueda redactar un informe por escrito para que nos cuente en qué proceso está. También sabemos que hay un sumario que se tiene que resolver y que va a complementar esas acciones, y también nosotros, por supuesto, que vamos a utilizar las instancias que la ley nos permite para poder responder en base a lo que emitan los tribunales o cualquier instancia en el proceso de investigación que haya en curso. ¿Ya? Así que queda instruido don Daniel para poder redactar en detalle lo que está aconteciendo respecto a esa factura. Muchas gracias. Don Hernán. Alcalde. Reiterar sobre un incidente que ya se comentó, pero que lo voy a reiterar, es un tema de la gente que tiene una toma en la puntilla de Lonquén, donde tienen una sola pasada, que es más o menos de 2.5 metros, y eso se llena de agua y no permite que los niños vayan a colegio ni la gente salga de su sector cuando llueve así como está lloviendo ahora. Entonces me pidieron si por favor podrían ir a dejar un camión de ripio o arena o algo que le ayude a un mejor pasar ahí en ese sector. Eso es todo lo que voy a decir, alcalde. Muchas gracias, Hernán. Ayer estuvimos atendiendo una familia del campamento, también se nos hizo esa solicitud. Le sostuvimos que una vez finalizadas estas lluvias vamos a completar varias solicitudes respecto a estabilizado que hay en varios caminos. Estabilizado que corre por cuenta, por supuesto, de la municipalidad, y encantados destinaremos material para poder mejorar los accesos en la toma de la puntilla de Lonquien. Muchas gracias, don Enal. Don Cristian. Gracias, alcalde. bueno, tengo varios incidentes. El primero, para no desordenarme, voy a partir. En marzo, la vecina de nuestra comuna, Paula Peña, solicitó un informe a la Corporación de Educación y al director del establecimiento Efraín Maldonado sobre una denuncia, supuestamente, sobre su hija María Paz. A la fecha todavía no le han entregado ningún documento y ella necesita que se pueda dar celeridad. También me indica que la iban a llamar desde la corporación. Tema que tampoco se ha concretado. Por ende, ya de marzo a mayo ha pasado, yo creo, un plazo prudente para que hagan entrega del informe que ella está solicitando. Sabemos bien que el camión alza hombre está malo, pero de todas maneras igual quiero reiterar las luminarias apagadas del sector de Lo Martínez, desde el paradero 14 hacia el sur, que lleva ya varias semanas y que... De verdad, da miedo pasar por ahí la noche, bastante oscuro, sobre todo ahora que se inicia el invierno, o sea, que el tema de las lluvias también tienen otro lugar ahí con las pozas de agua y que precisamente no vamos a tener que lamentar algún accidente como los que ya han ocurrido incluso en el sector del paradero 14 entrando por Lo Martínez. Tercero, alcalde, le envié hace algunos minutos un correo electrónico con la solicitud de revisar unos rucos que me informan que están bajo la guardia de la Viña Tarapacá, ahí con algunos detalles que obviamente ustedes como equipos tienen que verificar. El vecino del Naranjal también se comunicó conmigo de la calle Central 1104, que ayer llamó a emergencias porque la fosa se le estaba devolviendo hasta por el lavaplato, me indicó. Quedaron de ir ayer y no fueron, y hoy hasta aproximadamente una hora atrás tampoco habían ido. Por ende, para poder dar alguna solución al vecino de la calle Central 1104 del sector del Naranjal. Y que si bien es cierto, Verónica lo planteó hace un ratito el tema de la falta de médicos en algunos espacios. Yo creo que podríamos tener 32 cupos diarios, 160 semanales y 640 mensuales, si es que se cumpliera la
La información que entregó hace algún tiempo la Corte de Apelaciones de reintegrar al doctor Zambrano. Se están pagando recursos de la corporación y de todos los isleños en un funcionario que no está ejerciendo su labor. Desconozco cuáles son los motivos. Acá hay una sentencia de la Corte de Apelaciones de noviembre del año pasado que a la fecha todavía no se ha cumplido y que mensualmente se desembolsan aproximadamente 5 millones de pesos en la no participación del doctor Zambrano en el área de salud, que podría ser a lo mejor un buen complemento para poder, digamos, paliar los déficits que tenemos en postas como las Mercedes y en otros recintos de salud de la comuna. Sería el alcalde mis incidentes. Sí, don Cristian, con respecto al incidente número uno, hay un proceso de denuncia por OPD. Eso se le informó a la señorita que requiere información. Yo también la recibí en su momento, la escuché. No hay nada en corporación que se pueda entregar ahora hasta que no se resuelva el despeje o las medidas que hay por parte de la OPD, que es la que toma este caso. Por ende, y como se trata también de información sensible, nosotros como entidad no podemos entorpecer el procedimiento porque puede alterar también algún tipo de instancia judicial o situación que pueda emanar de la denuncia, pero estamos plenamente conscientes del caso de la señora Paula y por supuesto que instando a que OPD también y otros organismos puedan resolver para poder entregarle todo el apoyo necesario, ya tanto a ella como a su hija. Con respecto a la luminaria pública, hemos transmitido ya por segunda vez esta emergencia. Vamos a ver si tenemos alguna alternativa de poder intervenir esos postes automáticos con otro vehículo municipal, a lo mejor con otros implementos. Ya tenemos la tranquilidad de que nos van a entregar prontamente el camión alzahombre y vamos a poder ir sacando también emergencias que se han generado producto de la caída de algunos sectores en el alumbrado público, pero volveremos a insistir con nuestra unidad y que la unidad técnica también nos pueda dar una respuesta en cuanto a qué posibilidades tiene para poder intervenir estos sectores. Ponernos a disposición también de Miguel y del equipo para poder complementar con algún arriendo, si es que es necesario, para poder atender estas emergencias. Con respecto a los rucos, hicimos un recorrido en las lluvias pasadas de sectores en donde habían denuncias de rucos. La mayoría, o todos en su totalidad, están en propiedades privadas o sitios eriazos que son de particulares. Los visitamos a casi todos, les entregamos también café, los instamos a que pudieran trasladarse a nuestro albergue. Haremos nuevamente ese recorrido en el sector del Fundo del Rosario para ver si podemos invitar a esas personas que usted señala a los cupos disponibles que tenemos en nuestro albergue. Eso es lo que hacemos en estos casos, ¿ya? Nosotros no tenemos facultades para ingresar a la propiedad privada a desalojar bajo ningún punto de vista, salvo una orden que emane de los tribunales. Así que haremos nuevamente el recorrido y esperemos que también, si están esas personas ahí, puedan tomar la recomendación que se les va a hacer de parte del equipo social y del equipo de seguridad pública. Con respecto a lo del Naranjal, está puesto en ruta nuestro camión limpia fosa. Los dos han estado atendiendo algunas emergencias que fueron surgiendo durante esta mañana. Estaba en ruta a primera hora, pero se tuvo que cambiar el recorrido debido a que las precipitaciones incrementaron durante la mañana y por ende tuvimos que nuevamente destinar uno de los camiones a extracción de agua en la vía pública. Así que nuestra DGMAO ya está al tanto para que durante esta jornada podamos ir a limpiar esa fosa. También tenemos otros requerimientos similares. Hay varias fosas que han colapsado producto de las lluvias y por supuesto de las napas. Con respecto al cupo médico, ese cupo ya fue sustituido. También la corporación mantuvo una reunión la semana pasada con la contraparte, con el abogado y el médico que usted señala, para poder cerrar el proceso, dar cumplimiento a las órdenes que emanaron de la justicia y poder, pasar este capítulo, obviamente, con el doctor Zambrano, con la misma convicción de que lo enfrentamos desde el primer día, ¿no? Hay un mejor diálogo con su abogado, con él también, hubo buena disposición, pero para la tranquilidad de los usuarios, que sabemos que no va a ser suficiente porque la demanda de horas médicas siempre va a ser superior a la oferta, ese cupo ya está
disponible, o sea, ya fue reemplazado el doctor Zambrano, no es que esté faltando ese cupo, ¿ya? Muchas gracias, don Cristian. Agradeciendo el tiempo a nuestros vecinos que nos acompañaron en la transmisión, la presencia de nuestro Consejo Municipal, saludando a Daniela, esperando que se recupere y que pueda integrarse prontamente a esta sesión. En nombre de Dios, en nombre de la patria, este miércoles 22 de mayo a las 12:12 de la tarde, vamos a dar por finalizada esta sesión. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde.